Hola Anita, muy buen día, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy buen día. Estamos muy contentos porque tenemos a la técnica número 62. Está con nosotros aquí en DGSTV. Y bueno, Daniel, ¿cómo ves la visita de los estudiantes aquí muy en DGSTV? Nos tienen preparados un tema muy importante que es ¿cuál es, chicos? Narrativa literaria. Narrativa literaria. Bueno, pues muchísimas gracias por su visita y los dejamos, este espacio es para ustedes. Y adelante. Y antes que se empiecen a presentar los chicos, por favor, el profesor que viene con ellos y que los preparó. ¿Su nombre, profesor? Mi nombre es Luis Villegas, soy su maestro de matemáticas, pero vamos a hablar con mucho entusiasmo sobre la narrativa literaria. Gracias por la invitación. Ok, los vamos a dejar para que expongan su tema. Adelante, chicos. Bien, pues muchas gracias. Empezamos con la participación de Yola, ella tiene una apertura interesante al tema. Yola, por favor. Bueno, la narrativa literaria generalmente se utiliza en textos literarios, como el mismo nombre lo dice. Nos da una idea general del ambiente donde se está efectuando la obra, cómo son los personajes, tanto psicológica como físicamente, y de qué se va a tratar el libro, lo que van a hacer los personajes. Básicamente es lo que hace el narrador. Por ejemplo, uno de los libros que más me gustó, que se llama El verdadero Wonderland, nos va narrando un narrador omnisciente lo que está pasando y cómo esta muchacha, la protagonista, Alisa, siente y escucha voces en su cabeza, pero todos le hacen bullying porque dicen que es la maldición de su muchos tataras, abuela, Alicia Lidal. Ok, gracias. Gracias, Yola. Beto, ¿podrías continuar, por favor? Sí, claro. Bueno, mi nombre es Roberto y bueno, voy a continuar con el tema de narrativa literaria. Yo les voy a hablar acerca de las características de este género. Son muchas características, pero las principales son los tiempos verbales, entre otras, el modo de cómo la narrativa, ¿no? Puede ser en primera, segunda o tercera persona, ya sea en primera persona, el que narra la historia puede estar dentro de la historia, puede ser el protagonista de esa historia y también sabe los hechos, ¿no? O sea, conoce todo perfectamente. En tercera persona está como mi compañera lo mencionó antes, el narrador omnisciente, el que no se presenta físicamente en ninguna parte de la historia, pero nos narra todos los acontecimientos, hechos y fenómenos que ocurren en tal cuento o historia. También puede ser en segunda persona, el que lo narra conoce los hechos, pero no está involucrado en tal situación. Pues creo que no tengo nada más que agregar. Gracias, Beto. Gracias, muchachos. Los dos han mencionado de manera reiterada al narrador. Es parte importante de la narrativa. ¿Por qué? ¿Qué hace el narrador realmente? Pues básicamente es el que nos dice casi todo, por ejemplo, lo que pensaban los personajes, el por qué pensaban eso. Algunas veces nos dan, ya sea los mismos personajes o el narrador omnisciente, los hechos que hicieron que su personalidad o sus acciones fueran así. Nos da también la época, el lugar,
nos da casi todo para que nos pongamos en un escenario más o menos claro al momento de leer la obra. Gracias. Nos ubica entonces en tiempo y espacio. Exacto. Gracias. Monse, por favor, hija. Buenos días, mi nombre es Monse y como lo mencionaban mis compañeros, en el género literario, el narrador nos ubica y pues nos va narrando todo la obra, nos presenta los personajes y los hechos que nos va. Monse, gracias, hija. Hace rato tú nos comentabas de un libro que tú has leído y que a ti como adolescente se te hace muy interesante y lo compartes con tus compañeros. ¿Cuál es? Se llama Y si quedamos como amigos. Es más o menos como muy bueno, tiene romanticismo y también un poco de drama. Es muy bueno. Aunque bueno, pues sí es muy muy bueno y se los recomiendo. Monse, tú nos comentabas hace un rato de un texto, un libro que tú leíste y que te gustaría comentarle a tus compañeros porque piensas que es una buena lectura para adolescentes. Sí, bueno, el libro se titula Y si quedamos como amigos. Es un género, bueno, tiene romanticismo y también drama. Es muy buena obra y me gusta mucho, se lo recomiendo. Gracias, Monse. ¿Nos compartes algo, Lupita? Muchas gracias. Sí, buenos días. Bueno, mi nombre es Guadalupe y pues básicamente lo de la reseña también abarca varios temas, que son lo de el renacimiento, el barroco, el modernismo, el vanguardismo, entre otros. Yo voy a explicar lo que es lo del renacimiento. Es básicamente un movimiento europeo que se encarga de de ver la vida de otra forma, las artes, las costumbres, entre otras, o incluso hasta la música. Por ejemplo, yo leí un libro que casi todo el mundo lo conoce, que es la de Romeo y Julieta, que es una historia basada en drama y el amor, que donde dos jóvenes básicamente se enamoran, pero la familia los quiere separar porque son como enemigos, ¿no? Ajá, son enemigos, tienen enemistades. Y el final es muy muy triste porque Julieta termina muriendo y no, o sea, se queda solo Romeo y es muy triste la historia. Una pregunta. Si te parece triste, ¿por qué la leíste o por qué nos la recomiendas? Porque básicamente relata los conceptos del amor, o sea, lo que... ¿Cómo a veces para enamorarte tienes que sufrir? Básicamente no se puede llegar o experimentar cierta felicidad sin antes haber sufrido. Eso es a lo que te refieres, ¿no? Ajá, son los acontecimientos del amor. Los sacrificios que se hacen al tratar de conseguir a la pareja ideal. Muchas gracias, Lupita. Pero entonces, un libro, no porque sea triste, no debemos de leerlo, al contrario. No, al contrario. ¿Nos deja alguna enseñanza? Sí, exacto. Okay, gracias. Joss, ¿nos quisieras comentar algo, por favor? Hola, buenos días. Pues mi nombre es Jocelyn. Bueno, se caracterizan también por tener personajes principales y secundarios. Pues principales pueden ser uno o varios y secundarios pues evidentemente son varios y normalmente dentro de los personajes principales está el protagonista y él tiene como un antagonista y él es el que tiene como una personalidad completamente diferente al protagonista, o sea, literalmente no congenian. ¿Podrías comentarnos algún personaje de algún libro que te haya gustado? No sé, por ejemplo, podría ser de los libros de Harry Potter. Harry Potter evidentemente sería el personaje principal y me parece que se llama Malfoy, el niño, y pues es como que una personalidad completamente diferente y pues no, chocan mucho. Ok, les hago la pregunta a los cinco muchachos. El tema, el libro que acaba de mencionar Joss, ¿pertenece a la narrativa literaria? Sí. En dados momentos, sí. ¿Cuál sería el propósito de un libro como este? Bueno, la saga de Harry Potter, principalmente habla de un niño que sus padres son magos y desde pequeño, bueno,
queda huérfana, ¿no? Lamentablemente. Y además, pues, debido a que sus padres eran magos, va a una academia de magia y pues tiene que lidiar junto con su familia, que no es, bueno, no forma parte de esa fraternidad o de ese... ¿De ese mundo? Ajá, de ese mundo, que es la magia, ¿no? Bueno, así como que más fantástico. Tiene que lidiar con esos problemas y también en la parte, bueno, en... Cuando va a una escuela de magia, si no mal recuerdo es... ¿Cuál era? Hogwarts. Bueno, sí. Esa. Y pues también ahí en esa escuela lidia con ciertos problemas o ciertas aventuras junto a sus compañeros, Hermione, si no mal recuerdo, y Ron. Sí, son sus mejores amigos desde que entra a la fraternidad. Y bueno, además, pues pasan ciertas situaciones, hay profesores con los cuales no... No tiene un... nada. Ajá, claro. No tiene como que... Como con su profesor de matemáticas. Ustedes. algo así. Ok, va. Perdón, No se preocupe, profe. Pues sí, o sea, trata de buscar un lugar, pues, en la vida, el chavo bueno, el personaje principal, y pues encuentra a sus dos compañeros, mejores amigos, y pues juntos como que pasan aventuras, ¿no? Atraviesan diferentes aventuras, travesías, para, pues, al final, ¿cómo decirlo? Derrotar al mago oscuro. Ajá, en grandes rasgos es la historia, o bueno, la saga de Harry Potter. Gracias, Beto. Y ya nos contaste muy brevemente la saga. Yo preguntaba, ¿cuál es el propósito de un libro como este de Harry Potter que pertenece a la narrativa literaria? ¿Cuál será el propósito de la escritura? ¿Para qué lo escribieron? Yo creo que como que introducirte, o sea, tratar de como que, o sea, bueno, como... Ajá, como experimentar. No te escuchamos. Que tú sientas esas mismas emociones, o sea, que el personaje, o sea, tú te entres en el personaje, o sea, como si fueras él. Ajá, o sea, adentrarte en la historia, como si tú la estuvieras en el viviendo. Mundo de la historia que nos están planteando, ¿no? Uh-huh. Ustedes fueron invitados al programa, fueron seleccionados por una característica que yo vi en ustedes. Son chavos que leen, son adolescentes que leen, que ya no es muy común. ¿Qué les pueden decir a sus compañeros sobre la lectura, sobre la narrativa? ¿Qué les dirían sobre leer un libro? Yola, Monse dijo... que te hacen vivir las emociones del personaje. ¿Qué sientes cuando lees un libro? ¿Es importante para ti leer un libro? ¿Quién quiere, muchachos? Sí, la verdad es que a mí lo mejor que se me hace es leer un libro, porque pues muchas cosas que pasan en libros, por ejemplo, bien como en Harry Potter, la verdad que en la vida real no lo vamos a encontrar. ¿Cuándo van a creer que un día vamos a ir a la escuela y de paso nos vamos a encontrar un dragón, un hipogrifo, algo así? Es como irte a vivir otro mundo. Uno en el que no tienes restricciones hasta cierto punto. ¿Te gusta leer? ¿Lo disfrutas? Sí, es lo mejor que he hecho en mi vida. Qué bueno, gracias, Yola. ¿Alguien más, muchachos? Bueno, bueno, hasta cierto punto pues también es bueno, ¿no? Porque te deja varias enseñanzas y aparte mejora tu lectura, tu ortografía y todo. Pues también te ayuda a tener más imaginación. Y pues, te ayudan ciertos rasgos. Creo que es muy importante destacar lo que dijo Monse, que no nada más es como para, digamos, perderte en la lectura, o sea, escapar de tu realidad, sino que también te puede ayudar en la fluidez de tus ideas y en la ortografía, que es como que algo que últimamente ya falla mucho en los niños de ahora. Que ya se ha perdido. Ya se ha perdido con el tiempo. Escribimos muy feo, ¿verdad? Sí. Claro, como lo mencionan mis dos compañeras, pues no tanto, o bueno, por lo contrario, nos enriquece como personas, nos genera temas, más temas de conversación, algo sobre qué hablar con otras personas, ¿no? Socializar, nos enriquece el léxico, la ortografía, conocemos más palabras, muchos más términos que antes no conocíamos y pues sí, nos sirve para bastantes cosas, ¿no? Generar un tema de conversación, hablar con alguien sobre algo que a ti te gusta, te apasiona, y pues, sí, no, bueno, me parece bien la lectura, ¿no? Gracias, Beto. Lupita, hace rato estabas muy nerviosa en tu primera participación. ¿Quieres comentarnos algo más sobre la lectura, sobre la narrativa, sobre los libros que has leído?
bueno, es importante lo de la lectura porque nos adentra a ello, o sea, es una manera de perdernos, entre, como lo decían mis compañeros, de perdernos en las aventuras que los personajes están viviendo. Y es emocionante hasta cierto punto porque es como si tú estuvieras ahí, estuvieras resolviendo ya sea el conflicto que está pasando el personaje o lo que está viviendo, o sea, sientes eso. Y es muy importante porque, pues, es de alguna manera nos, pues sí, nos ayuda la ortografía, tenemos temas de conversaciones, platicamos de ello y nos ayuda a pensar también en nuestras ideas, a tener mejores ideas. Gracias, Lupita. También disfrutas la lectura. ¿Alguno de ustedes, muchachos, podría comentarnos, decirnos cuál es el libro que más les ha gustado de los que hayan leído? Así que escojan uno y digan, este es mi favorito. ¿Son muchos? Más que tratas de elegir uno. El que más te haya gustado, o el que venga a tu mente en este momento. Que es que más que nada a mí me gustó una saga de libros, una trilogía más bien, por así decirlo, de libros. ¿Cuál? Como las platicaba hace rato, es la del verdadero Wonderland. Básicamente se trata de una muchacha llamada Lisa que desde pequeña ha sufrido bullying porque muchos tatarabuelas, en su árbol biológico, su abuela era Alicia Lidar y todos la crean como loca y les dan burla por eso. Pero en el fondo formaba creciendo, se da cuenta que está igual que su abuela, su tatarabuela hasta cierto punto de loca, porque empieza a escuchar que las floras, animales y objetos inanimados como que la hablan y ella así como, estoy loca. Y un día se da cuenta que su mamá escucha lo mismo y aparentemente todas las mujeres de su familia, y finalmente va a Londres y se da cuenta que en realidad no es que estuviera loca, sino que así había pasado, pero la gente no lo creía. Ok, muchas gracias, Yola. ¿Yos? Yo creo que a mí un libro que me gustó mucho fue La Sonata del Diablo, así se llama. Es un libro, pero realmente como que sí es una historia verdadera. Se supone que es un músico que soñó que pues el diablo mismo iba y tocaba pues vaya una pieza, y inclusivemente pues él intentó como hacer una réplica, pero dice que era tan hermosa y que no se compara en nada a lo que él escuchó. Muchas gracias. Beto. Perdón. Bueno, estoy leyendo un libro, todavía no lo culmino, pero si no mal recuerdo, se llama 1984 de George Orwell. Es muy buen libro, es de ciencia ficción y habla como de cómo las grandes compañías, las grandes compañías nos planean como que controlar, ¿no? El llamado Big Brother, no sé si hayan escuchado de él. Bueno, buscan como que el control de las masas, ¿no? A través de la televisión, de todos los medios los cuales consumimos, ¿no? Es muy buen libro, me gusta, bueno, me parece como que te hace reflexionar acerca de la sociedad de hoy en día. Gracias, Beto, es excelente, a mí me encantó, y aprovecho para recomendarte Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, muy relacionados. Sí, nosotros muy buen lo libro. Leímos en clase, sí. Somos de matemáticas, pero lo leímos, nos encantó, entonces te lo recomendamos, Beto. Lupita. Bueno, yo leí un libro que se llama La Mecánica del Corazón, y es básicamente un bebé que nace sin corazón y un ingeniero le fabrica uno, pero con un reloj. Entonces tiene que estar dando cuerda para que sobreviva el personaje. Y solo la planta entra reglas, ¿no? ¿Es ese? Que no puede enamorarse, no puede sufrir emociones fuertes y no debe de girar. Y que siempre que no debe de girar las manecillas de su corazón, porque si no, las mismas manecillas se lo van a clavar en el pecho y se va a morir. Ajá, es hasta cierto punto también muy triste la historia, porque el chavo termina enamorándose de una jovencita. Misa Casia. Ajá, bueno, sí, se casa y el joven, pues,
está mal, porque como no puede enamorarse, tiende a que su salud empeore y muera. Entonces, es una historia también muy triste, pero a la vez muy interesante, porque vamos descubriendo cómo el joven, sin tener corazón, trata de hacer todo lo posible por sobrevivir. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Montse, ya casi para despedirnos, quiero hacer algunas observaciones. Lupita es la lectora más fuerte del grupo. Creo que ha leído un montonal. Bien, Lupita. A ellos le gusta emocionarse con los libros. A Lupita le gustan los libros tristes. Beto es más pragmático y le gustan los libros como los de Orson Welles. Felicidades. Montse. Bueno, a mí el que más me llamó la atención y me gustó fue el que les mencioné de Y si quedamos como amigos. Son dos, una muchachita que se llama Macallan, que conoce a un, es su mejor amigo, se vuelve su mejor amigo, y empiezan, tienen relación de mejores amigos, ¿no? Se llevan muy, muy bien, y así varios, pasan varios años, y luego su mejor amigo se enamora de otra chava, y Macallan se da cuenta de que está enamorado de él porque siente celos y empieza a revelarle todo lo que siente por él a su mejor amigo, y así es esta obra me gusta mucho ya porque me transmite esas emociones y como que te pones en el lugar de Macallan, es como de wow. Muchas gracias, Monse. O sea, tú eres más romántica. Pues algo. Sí. Entonces, algo padre de la lectura es que escogemos los libros muchas veces de acuerdo a nuestras personalidades, ¿no? De acuerdo a cómo somos o nos gustaría ser, leemos. ¿Ibas a comentar algo más? Yola, tenemos un minuto. No, gracias. ¿Alguno más, muchachos? No, pues entonces, muchísimas gracias. No. Los felicito por ser chavos lectores, por ser excelentes lectores. Y espero que no cambien y que invitemos a toda la comunidad de chavos de técnicas a que lean con nosotros. ¿Sale? Muchas gracias. Bueno, pues estamos de regreso. Muchísimas gracias, chicos. Fueron unos temas muy importantes, unos libros increíbles. Yo creo que algunos compañeros también de todas las escuelas secundarias técnicas han leído al menos una vez cualquiera de estos libros que ustedes han comentado, ¿no? Compañera Ana, ¿algo más que quieras comentar? Pues nos dimos cuenta que son alumnos muy participativos y que su escuela está muy presente con nosotros y que esperemos otra vez vuelvan a venir a radio o aquí a televisión y que les haya gustado. Entonces llegó el momento de terminar el programa y bueno, Daniel, ¿quieres mandar algún saludo? Claro, pues un saludo a todas las escuelas secundarias técnicas, todos los maestros, directores, un saludo en especial al nuevo director general, Ernesto Gutiérrez Garcés, y empezamos aquí con los saludos también, ¿por qué no? ¿A quién gustas mandar un saludo? Pues a mis papás, que me estuvieron dando mucha lata en el camino. Supongo que a todos mis compañeros de la escuela, un saludo. Profesor, un saludo a toda la comunidad de técnicas y en especial a la Escuela Secundaria Técnica 62. Pues también a mis compañeros y a mis maestros. Yo a mis compañeros, a mis maestros, incluso hasta a mi mamá, por estar orgullosa de mí por haber participado en este proyecto. Pues yo creo que igual un saludo muy especial a mis papás y a mis compañeros, y creo que sería como invitarlos a que pues lean más, porque pues se pueden conseguir experiencias muy bonitas como esta. Gracias. Chicos, bueno, pues no nos vamos sin antes agradecer nuevamente al director general Ernesto Gutiérrez Garcés, que es una colaboración por lo cual de GEST Media pues es un evento educativo para ustedes, ¿no? Y recuerden que de GEST TV te ve aprendiendo. Hasta la próxima. Gracias, chicos. Hasta la próxima.